Exactamente, como buenos días a todos, les hemos estado mostrando a ustedes que están en sus casas esta historia, esta realidad de unos vecinos que están cansados, están atemorizados porque en el condominio en el que viven hay fiestas todas las noches. Hay delincuencia, son agresivos la mayoría de los que viven ahí y no pueden vivir en paz porque pareciera que aquí la pandemia no existiera. Incluso el fin de semana una pelea terminó con un auto quemado. Ayer de nuevo hubo fiestas cuando nosotros estuvimos aquí mismo en la mañana informándole a ustedes lo que viven estos vecinos. Están cansados, atemorizados. Todo lo que pasa en este condominio de Conchalí es la siguiente nota. Estas imágenes corresponden al fin de semana que recién pasó. Lo que usted ve es para estos vecinos la gota que definitivamente rebalsó el vaso, un condominio que derechamente pareciera estar en tierra de nadie. El mismo condominio de la otra vez, que estaban celebrando, ahora incendiaron un auto, lo destruyeron, está afuera de mi casa. Carabineros, me aburrí de llamar a Carabineros, no aparece, Paz Ciudadana tampoco aparece. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tenemos que aguantar? Aquí el último capítulo, una pelea entre los vecinos haitianos que viven en este condominio, terminó con un auto incendiado en medio de la sorpresa de todos los vecinos que aquí estaban. Afuera de mi casa. Y el señor René de la Vega no se quiere hacer cargo porque no le compete. Ahora está en la calle, prendieron un auto, lo reventaron, lo hicieron mierda. ¿Qué más? ¿Que se me prenda la casa? Ahí va a aparecer el René de la Vega. Finalmente el vehículo quedó en estas condiciones, en medio de la vista de vecinos que exigen una explicación y ya no saben qué hacer para solucionar esta problemática vecinal. El edificio del miedo le denominan y esta es otra prueba de lo que estas personas están pasando. Escándalos día y noche, falta de cuidados ante el COVID, peleas, partidos de fútbol. Este es el panorama que afecta a este barrio de Conchalí. Y no desde ahora, sino que desde hace muchos meses. El vecindario está atemorizado. Aseguran que viven en tierra de nadie. Uno de los residentes nos cuentan que son tantos los hechos de violencia que en una oportunidad lanzaron a un vecino desde el tercer piso. En una oportunidad tiraron a uno del tercer piso abajo. ¿Qué tiraron? A un haitiano. ¿Tiraron a una persona sí, del tercer piso? Sí, exacto. Así que más o menos hágase cuenta el panorama. Se trata de edificios en donde gran parte de sus residentes no respeta nada. Prueba de ello es este video que muestra un partido de futbolito al interior del recinto. Es increíble que la mayoría del vecindario rodea la cancha para ver el partido. No se respeta la distancia social, poco ocupan la mascarilla y de paso sirve como detonante para comenzar el carrete. El problema es que la fiesta, la mayoría de las veces, termina con serios enfrentamientos. El juego de la pelota empieza como a las 3 de la tarde, termina como a las 7 y media, 8. Y de ahí después viene la fiesta, que dura hasta las 4 o 5 de la mañana. Llamamos a Carabinero no viene, los mandan a la PDI, tampoco viene. Los municipales ya no saben qué hacer tampoco, pero de Carabinero nada, porque le tienen miedo. Ellos mismos dicen, Carabineros dicen. Yo vivo al lado, en la casa al lado, yo vi donde está la bandera chilena allá. Entonces, ellos hacen los partidos ahí mismo. Entonces, yo a mi hija la tuve que sacar de aquí, porque yo tengo una niña de 14 años. La tuve que mandar con un hijo mío, porque no. Ella despierta asustada y se pone a llorar. Los vecinos denuncian que los residentes son violentos, no dejan dormir, se adueñan de los espacios y generan temor en el resto del barrio. Observa el siguiente video. Es increíble la cantidad de personas que se encuentra en el área común del condominio. Muchos ingiriendo alcohol, en otros casos droga. Y si alguien les dice algo, ellos responden de la peor manera. El recurso siempre sería el mismo, atemorizar para seguir con la fiesta. Venden alcohol, la droga, prostitución, adentro de los departamentos hay de todo.
hay de todo. Y ya cansado ya porque llega el fin de semana aquí, se ponen a orinar en las puertas, ya no hay cómo echarlo. Ingresamos al condominio para conversar con los denunciados. Apenas nos ven, se alejan de nosotros. Al hablar con ellos, nos demuestran su molestia por nuestra presencia. Miren, ahí vemos a un sujeto tomando una cerveza medio día, acompañado de personas, de niños también incluso. Vamos a intentar hablar con ellos, pero cuando nosotros llegamos, ellos se van rápidamente de este lugar. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Te puedo mostrar un segundito? ¿Por qué no? Dicen que también hay pelea, juegan a la pelota, no se cuidan del coronavirus. ¿Es cierto eso? Aquí no hay coronavirus. No hay coronavirus, según tú. ¿Por qué no hay? Bueno, por eso mismo que no puedo mascarilla tampoco cuando lo estoy viendo. Se hace mucha bulla. Sí, la señora. ¿Quién es Sapo? ¿Perdón? ¿Y por qué me dice grabado? Y pobre de aquellos que intentan dialogar para revertir esta situación y poder vivir en armonía. Para muchos, la convivencia se transformó en un verdadero infierno. Muchos están amarrados de manos y no encuentran la manera de poder convivir en paz. Incluso yo tengo videos que grabé cuando estábamos haciendo eso. Y es lo mismo, o sea, nosotros igual pagamos acá. Da no sé qué ya vivir acá y nosotros no tenemos a dónde irnos. Ahora yo quiero conversar con ellos, pero ellos no quieren. Incluso insultan, sí, se alejan. A nosotros, ve, hasta nosotros capaz que nos van a decir después. ¿Ves? A ver, puedes venir a hablar acá abajo, ¿no? ¿Por qué no vienes a hablar acá? ¿Podrías dar la cara y hablar acá o no? ¿Conversar con nosotros? ¿A qué? Ven, ¿podría o no? ¿A qué? Queremos hablar contigo, ¿podría venir a dar la cara o no? Habla con la puerta, ¿no ves? Entonces no te metas entonces, quédate callado. ¿Usted está sapeando? Quédate callado, estás sapeando, mejor quédate contigo, pagamos aquí. ¿Y por qué realmente vienen a realmente ustedes a verlos? ¿Cómo tratan realmente también a sus niños? Tu hijo también está haciendo muy abajo también. Sí, bastante. ¿No le dice eso entonces? Mira, antes por reclamar, cuando no eran tanto, hasta pañales, con permiso suyo, cagados nos tiraban para abajo, al patio. Pañales. Cigarros, papeles, bidones, aquí al primer piso de arriba, al vecino del frente igual. Esta es una de las imágenes que muestra el acceso al condominio. Grandes grupos sin tomar distancia, tampoco mascarillas. El temor a un rebrote aumenta y el panorama ya se ha visto complicado por la pandemia. Temor, miedo, esas son las palabras que más se repiten cuando los vecinos describen su sensación. Nos cuentan que supuestas bandas de narcotraficantes y el comercio sexual se han tomado este barrio. El problema es que ambos caminos conllevan a desórdenes, escándalos y conductas agresivas. 4:00, 5:00. Qué terrible. Y ahí recién apagaron la... Se iba entrando la gente sin mascarilla, sin protección. Entran como perro por su casa. Y, no son y esto es común. Todos los días lo mismo. Esa situación se está viviendo paulatinamente en avance. O sea, fue minotaria al primero, la gente podía vivir, pero ahora no puede vivir, ni convivir, ni conversar, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay nada en este barrio. Nada para nuestra gente, porque ahí hay alcohol, droga, prostitución, y la municipalidad lo sabe. Nuestro alcalde sabe de todo esto que ocurre porque yo le he informado a su gente, la que trabaja con él, y no hay ni una reacción, ni de policía, ni de la municipalidad. La mayoría de los habitantes de este condominio son extranjeros. Actualmente solo 3 familias chilenas habitan en estos departamentos. De ellos, por lo menos, uno piensa vender su vivienda, así como lo hizo la mayoría de las familias. El temor los obligó a buscar otro destino y quienes quedan acá no pueden más con el miedo que les generan aquellos residentes que no tienen ninguna intención de convivir en paz.
da impotencia porque no respetan cuarentena, toque queda, nada. Ellos se agrupan ahí 20, 30 personas alrededor de una mesa jugando dominó, apostando, y uno que otro tiene mascarilla. Es horrible porque desde que uno abre la puerta para salir, ya hay basura, hay tarros de cerveza, botella, cualquier picadillo de papel, es un basural. Al este me dieron 3 botellas porque estaban tomando afuera. Entonces, no, ya la gente ya está aburrida ya. La basura es uno de los ítems recurrentes en las quejas. A eso se suma que muchos orinan en los espacios comunes y en los sectores colindantes a este barrio. Según nos cuentan quienes residen en este lugar, los departamentos están sobrepoblados. En algunos casos viven más de 10 personas en viviendas de espacio reducido. Son entre ellos, sacan machete, un machete. Y adentro un griterío adentro y realmente no, uno no sabe qué hacer, pues ya la bulla sí molesta. Para ellos no hay ley. El carabinero, yo entiendo que qué más pueden hacer ellos. Y no entran adentro, dentro de otro mundo. Es como la legión extranjera. Quisimos obtener una respuesta por parte del administrador de este edificio. No obstante, esto fue lo único que conseguimos. ¿Aló? ¿Aló, Jorge? Sí. Hola, buenas noches. Usted habla con Danilo Villegas, periodista del Buenos Días a Todos. ¿Cómo está? Ah, no quiero hablar contigo. Disculpa. Perdón, ¿no podemos conversar? Según nos cuentan los habitantes de Conchalí, estamos frente a un barrio donde un número importante pertenece a la tercera edad. Quieren vivir tranquilos, con tantos escándalos, ruidos, carretes, peleas y violencia. Poco se puede hacer para revertir la situación. Este grupo de personas, en un grito desesperado, les pide a las autoridades que los ayuden a volver a tener una vida normal. Y ahora, con un auto incendiado, en medio de una pelea, cada día, todo parece estar peor. Madrugada del sábado y un vehículo arde en llamas en la calle Dr. Yasigi en la comuna de Conchalí. Esta es la escena más violenta que les ha tocado vivir a los vecinos de este sector residencial, un barrio que acusan se ha visto perturbado en el último tiempo. Partió con un poco de trago, un poco de fiesta, un poco de bulla, pero esto en medio disminuyendo fue aumentando. Hicieron tiro un auto, lo destrozaron primero y después lo incendiaron. El problema, asegura los vecinos, sería originado por quienes residen en este condominio, la mayoría de ellos arrendatarios extranjeros. Toda la noche gritan. Anoche estaban cantando como a las 3:30, yo desperté por saber saltado. Y duró hasta como a las 6:00 a.m. Así va entrando la gente, sin mascarilla, sin protección. Entran como Pedro por su casa. Acusan que aquí no se respetan las normas mínimas de convivencia, mucho menos en pandemia, donde incluso se han realizado campeonatos de fútbol. Pero eso es lo de menos, porque la bulla, las fiestas y las peleas no los dejan vivir en paz. Es desastrosa porque vienen acá, entran autos cada rato, hay prostitución adentro, hay venta clandestina. A tanto ha escalado el problema que incluso este sábado un vehículo resultó quemado en las afueras del condominio tras una discusión que se habría originado al interior de este. Un intento de robo, dicen, desató el conflicto. El ladrón tenía una botella llena de cerveza, una botella de Corona, en la mano y le pone la botella en la cara de mi hermano. Comentan que en la fuga de este supuesto ladrón, que no es residente del condominio, el auto comenzó a incendiarse. Sin embargo, hay imágenes exteriores que muestran a un grupo de personas acercándose al vehículo que a los pocos segundos y tras la acción de este hombre comenzó a arder en llamas. Este lunes llegamos hasta las dependencias del edificio para hablar con personal de la administración. Francisca es quien cobra los arriendos y si bien reconoce que hay situaciones conflictivas, asegura que no cuentan con suficientes herramientas legales para poner freno a las distintas problemáticas que aquí se viven. Le pasan multas, sí, no las pagan. Y ahora con la pandemia,
Nosotros no podemos cortar los servicios, estamos bien de mano atada. Se han efectuado mediaciones vecinales, se han hecho oficio ante Carabinero y la PDI de todos los hechos que se han suscitado. Infracciones a la administración, a los residentes de los departamentos cuando existen las denuncias. Son parte de las acciones que señalan haber realizado desde el municipio de Conchalí en torno a este condominio, quienes además aseguran estar trabajando junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero hasta ahora los trabajos no han sido suficientes para los vecinos, quienes deben seguir conviviendo con situaciones como estas. A diario. Quieren vivir en paz. Uno se pregunta, ¿hay algo más simple que eso en cualquier lugar donde uno resida? Es lo que estos vecinos están pidiendo, porque hace tiempo que sufren fiestas todas las noches, delincuencia, quemaron un auto el fin de semana y uno se pregunta cómo es posible. De hecho, nosotros estuvimos otro equipo del Buenos Días a Todos aquí temprano y en la tarde de nuevo hubo fiesta y escándalo. ¿Qué se vio, Manuel, ayer? ¿Qué pudiste escuchar? Los mismos gritos, bulla, música, garabatos, pelea, etc. Todo esto, alcohol, sin mascarilla, descríbeme cómo es. Sin mascarilla, alcohol, salían a tomar afuera del edificio. Se paran en la puerta con los tarros, los tiran a la calle, etcétera, etcétera. ¿Los tarros de basura te refieres? Los tarros de alcohol. Los tarros de alcohol. Y esto es algo que se ve constantemente. Nosotros hemos estado varias veces parados aquí en la misma plaza con ustedes. Constantemente, pues hace rato andaban unos gallos con cerveza en la mano. Claro, sí, los vimos pasar. Pública, ¿eh? ¿Y cómo reaccionan ustedes cuando empiezan a escuchar la música? Por ejemplo, tú vives al frente, Manuel. No se puede dormir. Hay una impotencia total, que a veces he querido yo reaccionar, hacer algo, pero no. También existe el temor, ¿verdad? Porque y yo no les tengo temor, el temor que tengo de que vivo con mi hija y la casa, pero yo no. Estuve tanto tiempo en Carabineros, ¿cómo voy a tener el temor a estos delincuentes? De ninguna manera. Manuel, nosotros hemos visto varios episodios, pero hay algo que ya era impensado, que uno decía no puede pasar nada más grave, y se quemó un auto, chiquillos, el fin de semana acá afuera. Sí, Tania, nosotros estamos en contacto con la señora Rosa. Ella es la dueña del vehículo quemado. Rosa, no sé si decir buen día, gracias por estar con nosotros. Realmente no hemos querido dejar solo este tema. Hemos ido insistentemente a este condominio de Conchalí por lo menos 6 veces porque lo encontramos tremendamente injusto lo que están pasando. No puede ser que no puedan vivir en paz. ¿Por qué le quemaron el auto a usted? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, mi vehículo lo quemaron porque se fue a cobrar una deuda de que esas personas, esos haitianos, hicieron un daño en mi auto y nosotros supimos por cámara. Inmediatamente por cámara supimos quién habían sido y fuimos a cobrar el dinero adeudado del daño que ellos provocaron. Yo ni siquiera los conozco, no soy amistad con ellos, nada. Perdón, Rosa, un segundo, para ir comprendiendo muy bien la cadena de la historia. Usted señala que en la cámara de seguridad ustedes observaron que a su auto le habían hecho un daño. ¿Qué le hicieron primero? ¿Lo habían rayado, lo habían golpeado y fueron a cobrar esa reparación? ¿Sí? Claro, mi auto lo hollaron y quebraron unos vidrios y nosotros fuimos a cobrar ese daño. Usted habiendo identificado al agresor, ¿verdad? Sí. Usted fue a cobrarle la reparación. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo fue la reacción? Dijeron que iban a pagar, después dijeron que fuera el fin de semana, en el cual fuimos a pagar nosotros a cobrar. ¿Ya? Y dijeron que después iban a pagar solamente la mitad. Por eso se originó todo esto. Esas personas que no quisieron pagar el daño fueron todas esas personas que corrieron el vehículo mismo. Y de hecho a mi esposo lo querían quemar adentro. Perdón, ¿ustedes estaban allí cuando mueven el vehículo y lo queman? ¿Usted con su esposo? Sí, nosotros alcanzamos a salir de ahí. Ellos lo que hicieron, trataron de firmar y retener a mi esposo dentro del vehículo. ¿Y lo querían, querían quemar dentro del vehículo? Sí. Perdón, ¿lo amenazaron con algún tipo de arma? ¿Lo amenazaron entre varios? Bolas, cuchillos y botellas, que por eso se originó una discusión. Perdón, Rosa, ¿y estos tipos que usted se indica como responsables viven, digamos, dentro del condominio? Sí, viven en ese condominio, son haitianos
y ellos provocaron todo este daño. ¿Y hace cuánto tiempo, perdón Rosa, vive usted en el condominio? ¿Hace cuánto tiempo viven ellos en el condominio? Mira, nosotros vamos de visita porque tenemos amistades ahí y nosotros íbamos netamente a donde nuestros amigos. Más nada. Ah, ustedes fueron de visita. ¿Y usted sabe cuánto tiempo, por lo que le cuentan sus amigos que sí son propietarios o viven en el condominio, cuánto tiempo llevan estos haitianos allí? Ellos llevan mucho tiempo ahí viviendo, con decirle que los que quemaron mi vehículo llevan como 7-8 meses sin pagar arriendo. Entonces, dígame usted. ¿Qué hicieron ustedes cuando ocurre esto, cuando lo amenazan, cuando intentan meter a su marido dentro del vehículo para quemarlo adentro del vehículo? ¿Qué pudieron hacer? ¿Dónde se refugiaron? ¿Quién los ayudó? Nosotros lo único que tratamos de salir con nuestras amistades, que lo trataron de sacar, pero ellos nos seguían y por eso se originó todo. Nosotros arrancamos de ahí, o si no lo hubieran quemado vivo, quizás a cuantos más. Rosa, perdón, Carolina Escobar por acá, gracias por conversar con nosotros. O sea, ustedes venían llegando a este lugar y la primera vez, esta vez que lo dañaron, que lo abollaron, dice usted, ¿había sido producto de algo también, de una discusión que habían tenido, o ustedes estaban donde sus amigos y cuando ya se iban a retirar vieron que el auto estaba con daños? Hola, buenos días. Buenos días. No, mira, esto se provocó semanas atrás, en el cual nosotros fuimos a una fiesta de nuestros amigos a compartir con ellos. Y cuando bajaron, mi auto ya estaba hollado y estaba con daños en los vidrios. Y por eso se originó todo. Nosotros no tenemos idea de quién había sido de primera, porque nosotros ni siquiera conocíamos a esta persona. ¿Y en esta segunda ocasión, ustedes venían dentro del auto cuando estas personas los atacan, digamos, o ustedes se acercaron al auto y ahí fue cuando trataron de meter a su marido? Eso no terminé de entender. ¿Si él estaba sentado dentro del auto y él trató de salir, o fue al revés? No, nosotros entramos al condominio para hablar con las personas que habían hecho el daño, para cobrar lo que ellos habían hecho, porque supuestamente los iban a pagar ese fin de semana el dinero adeudado. Y se originó unas discusiones entre muchas personas, que ellos eran como 10, 20, no sé cuántos más o menos, y nosotros éramos muy pocos. Rosa, por eso se originó todo. Rosa, y perdón, cuando ustedes fueron a cobrar, digamos, esta reparación, ¿fueron acompañados, fueron en grupo? Imagino el temor de un grupo violento, ¿cuál iba a ser la reacción? ¿Fueron en un grupo a hacer esta...? No, para nada. Nosotros no somos matones, no andamos en grupo como ellos. Nosotros fuimos simplemente dos personas, normal, y nosotros no estamos haciéndole nada a nadie. Y tampoco nos fuimos a buscar pelea, como se dice. Obvio. Que ahí se dice que mi esposo estaba robando, mentiras. Mi esposo no roba, tiene su negocio propio y somos gente muy educada, muy decente. ¿Ellos lo acusaban a su esposo de haber estado robando dentro del condominio? Por supuesto. Ellos, salió una entrevista de una señora, supuestamente señora, dice que mi esposo fue a robar, mentira. Mi esposo lo único que llevó la boleta para cobrar el daño, eso fue. Mi esposo tiene negocio, todo eso. ¿Rosa? Lo que pasa es que yo siento que los haitianos son muy veligrosos, ellos tienen mucha envidia cuando alguien tiene, ya sea un vehículo, tiene un negocio, surge, como se dice acá en Chile. Y esto se originó netamente, yo pienso que es pura velidad, más que nada, porque si uno ve en que alguien tiene cositas, ¿por qué hacen este daño tan grande? ¿Por qué hicieron este daño tan grande a esta gente que ni siquiera los conocíamos? Rosa, buen día, te habla Gino. Sorprende que a través de la envidia se puede escalar este nivel de violencia tan potente, independiente de lo que haya pasado, además entre vecinos, o sea, ustedes viven en comunidad. Pero en el momento en que se estaba quemando el auto, ustedes arrancaron, básicamente. ¿Qué pasó en ese instante? Porque me imagino que ahí ya empieza a verse cómo el combustible empieza a agarrar fuerza y se generan unas pequeñas explosiones. Me imagino que llamó la atención de toda la comunidad. ¿Qué pasó ahí? Mira, nosotros lo único que tratamos de hacer es salir con mi esposo, porque ellos eran tantos, nosotros piensa que éramos dos y nosotros no andábamos buscando ya ni nada de esas cosas, solamente fuimos a cobrar el daño que ellos habían provocado, que ni siquiera entiendo por qué lo hicieron. Yo siento que todo esto estaba premeditado, porque ¿cómo quemar mi vehículo? ¿Cómo no pensar que nosotros ni siquiera ellos los conocíamos? Estos haitianos, yo siento que estaba todo premeditado. Sí, adentro es tierra de nadie. Adentro hay droga, hay arma, hay cuchillo, hay de todo.
todo. Rosa, y al día siguiente, una vez que ocurre el incidente que vemos en pantalla, que le queman su auto, ¿ustedes han vuelto al condominio? ¿O ustedes definitivamente se han replegado por temor y por las circunstancias? No, nosotros fuimos para allá ayer, en el cual salió un haitiano muy grande, matón, con un cuchillo y pistola a amedrentarnos, y no pudimos ni siquiera dar la entrevista a TVN que estaba adentro. Tuvimos que salir del lugar porque ese hombre haitiano grande, con cara de matón, salió con una cuchilla en la mano y afirmando la pistola. Entonces dime tú, ¿qué tenemos que hacer? Ayer tuvimos que salir. ¿Rosa? No porque nosotros fuéramos matones ni fuéramos delincuentes, porque aquí claramente que los delincuentes son ellos. Nosotros netamente fuimos a cobrar lo que ellos habían hecho el daño. Y más allá, ves lo que pasó. Rosa, ¿ustedes denunciaron este hecho? ¿Pidieron ayuda a carabineros? ¿Les pidieron vez los acompañaran al lugar? Mira, por supuesto, yo tengo todo en manos de la fiscalía, todo esto. Carabineros fue ese día. Ellos lo único que dijeron, carabineros, que se supone que están para resguardar al pueblo, a la gente, me dijo así: nosotros vamos a hacer la denuncia, pero no todavía porque estamos en pana, el auto se quemó y no supimos nada, ahí, estacionado. Y yo le dije, pero ¿cómo ustedes no van a saber nada de lo que pasó? No, nosotros no, lo único que vimos fue el auto, vamos a hacer una denuncia, pero después porque estamos en pana. Eso fue lo único que escuché. Perdón, de carabineros, o sea, en que pana, estaba a 200 metros. ¿En pana qué significa? ¿Que no tenían los autos no tenían para poder llegar al lugar? No, si mi carabinero estaba a cuánto, a 50, 100 metros de mi auto quemado. ¿Y qué significa en pana? ¿Que no podían trabajar? Que no podían mover el auto, nada. Pero ¿y eso por qué tendría que tener alguna relación respecto de la denuncia? Es que a eso... ¿No podían concurrir? Ellos no se bajaron, no se inmutaron. Ellos no hicieron nada, tajantemente nada. Ellos estaban a 50, 100 metros de mi vehículo y estaban ahí sentados como cualquier persona en su vehículo. Rosa, ¿cuál es la relación que tienen los amigos de ustedes que viven en el condominio y que conviven con estas personas, con ellos? Ellos entre sí son vecinos nada más. Nosotros tenemos amistades ahí, en el cual vamos cada cierto tiempo. Por eso, estas amistades suyas, a las cuales ustedes han ido a ver en reiteradas ocasiones, y cuando se produce todo esto, la relación de ellos, de sus amistades, con estas personas, ¿cuál es? No, netamente vecinos, más allá, nada. Ellos no tienen ningún tipo de amistad con ellos. ¿Pero no han tenido problemas con ellos? No, para nada. ¿Y después de todo esto ocurrido tampoco? ¿Que los relacionen ustedes con ellos, digamos, que vayan a, no sé, a cobrar venganza con ellos? No. Nada, no ha pasado nada. Entre ellos siguen siendo vecinos y más nada. Sí, el doctor Ugarte tiene una pregunta, doctor. Sí, Rosa, una consulta. En esta gresca, cuando le queman el vehículo, ¿usted o su marido sufrieron alguna lesión o herida? Sí, mi esposo está con una contusión en el brazo y un golpe en la cabeza, porque estas personas, estos haitianos, cuando nosotros, mi esposo agarró el auto para salir, ellos cerraron el portón del condominio, en el cual ellos querían quemar el auto adentro con mi esposo. Y mi esposo tendió a sacar el auto del condominio, ellos cerraron el portón. Y mi esposo trató de salir lo más que pudo ahí, que unas personas nos ayudaron. Rosa, yo sé y ya entendimos. Esperanos un segundito, por favor, en línea. Es muy complicado lo que está pasando porque acá inmediatamente ocurre un fenómeno que es difícil en cualquier sociedad. Que se levantan de inmediato las xenofobias. Se levantan de inmediato a sindicar ciertas comunidades como que todas son de determinada manera. A mí me cuesta creer que todo haitiano sea conflictivo. Me da la impresión, puedo estar equivocado, Rosa, por eso lo planteo también como una pregunta, que aquí hay un grupo que es extremadamente violento y conflictivo y que nadie ha mediado y ha intentado hacer de puente para resolver un tema de comunidad. ¿Es así o tú crees que es toda la comunidad haitiana que está ahí y se porta mal? No, claramente no es toda la comunidad. Hay gente como decente, gente trabajadora, pero esto es como, yo lo llamaría como una especie de mafioso que ellos atemorizan y ellos creen que esa es tierra de ellos. Adentro es tierra de don nadie. Adentro, Rosa, se usa pistola y se usa cuchillo y pelea y
Es que ahí quería llegar, ahí quería llegar, porque me parece fundamental lo que tú estás diciendo, habiendo sido víctima en primera persona de que te quemaron el auto y que quisieron quemar a tu marido dentro, o sea, a ese nivel. Tú misma dices, no es toda la comunidad, es un grupo delictual, es un grupo que no está atendiendo a ningún tipo de norma, es un grupo que no sabe vivir y que claramente está pasando a llevar a toda la comunidad. Nosotros queremos ir a la municipalidad. Creo que es tremendamente importante que algún estamento o institución medie en este conflicto, porque si no lo hace, esto se transforma en una batalla, incluso entre colonias. Y eso puede llegar a ser tremendamente peligroso e incorrecto. Tú, víctima, señalas que es un grupo menor. Sí, acá en ese condominio hay haitiano, dominicano, chileno, peruano, venezolano. Y yo, déjame decirte que nunca jamás había visto este nivel de agresividad y de delincuente, porque no se le puede llamar a esto haitiano, porque el daño que me hicieron, esto es ya mayor. El problema es que yo y mi esposo ni siquiera nosotros conocíamos a esos delincuentes. Sí. Bueno, en nuestro equipo está Tania Mardones allí en el condominio, está con algunos vecinos y entiendo, Tania, que hay una posibilidad de que vamos con ellos, no sé si caben en el vehículo, esto es un poquito improvisado, pero en una de esas los podemos ayudar, llevarlos al municipio e intentar persuadir con ellos que ojalá el alcalde logre mediar, como hacen en otras comunas. Nos parece a nosotros que acá se revela también la inequidad de nuestro país. Sí. No puede ser que en algunas comunas tengan un 4 dígitos y cualquier problema tú lo digitas con el teléfono y te lo resuelven así. Y llegan las cámaras así. Y los alcaldes llegan así. Mira, y en este condominio acá hay un real desastre y nadie hace nada. Rosa. Mira, disculpa que te moleste. No, no me molesta, por favor. Yo pienso que aquí la alcaldía no está haciendo nada, porque piensa tú que si ahí van, va ciudadana, va un carabinero supuestamente para resguardar el orden público, o va otra identidad, ahí no pueden entrar, porque claramente eso es tierra de don nadie. Entonces piensa tú qué nivel hay en la alcaldía que ellos no están resguardando a su gente. Es que no puede ser. Y no solamente el municipio, hay muchos estamentos que podrían involucrarse. Sí. Vamos a ir a una pausa. Rosa, quédate con nosotros. Nuestro equipo va camino a la municipalidad para intentar, al menos con la autoridad más local, es el alcalde y la alcaldesa las que están más cerca de sus vecinos, intentar encontrar una solución a un conflicto vecinal realmente que está sobrepasando los riesgos, está llegando mucho más allá de la línea aceptable. Tenemos nuevas imágenes, nos llega material de situaciones que ocurrieron solo anoche. Vamos a la pausa y seguimos con este caso que nos tiene, por supuesto, preocupados en Conchalí. Muy atentos a lo que está ocurriendo con este condominio en Conchalí, con una serie de hechos realmente inaceptables que está protagonizando un grupo, según nos denuncian varios vecinos, que realmente no respeta nada, cometen delitos, tienen muy mal vivir, no respetan a la comunidad y han llegado incluso al extremo de quemar un vehículo. E incluso también Rosa, que está en contacto con nosotros, la víctima, nos dice que intentaron quemarlos literalmente dentro del auto. Tania Mardones va llegando a la municipalidad de Conchalí. Tania, adelante. Sí, justamente acabamos de llegar a la municipalidad. Esta es primera vez que los vecinos quieren hacer algo distinto al respecto, porque según lo que ellos mismos indican, no han tenido respuestas de parte del municipio. Entonces nosotros los acompañamos porque ellos también nos pidieron y nos estamos bajando la camioneta en este momento para que podamos asesorarlos, darles la vitrina necesaria. Katy, ¿es primera vez que vienen a pedir audiencia? Sí, primera vez. Es primera vez que estamos acá y ojalá que nos reciban. No han recibido ni una respuesta antes. Miren, aquí llegó Eduardo, los demás vecinos, ya nos vinimos en dos camionetas. ¿Qué has vivido tú, qué has podido presenciar? Lo mismo que todos los vecinos, vos. Violencia, ruido, bulla, la música, el último episodio de lo del auto. Incluso tú eres mamá de 3 hijos, el mayor tiene solo 12 años, ellos también se asustan. Sí, se asustan, de hecho mi hijo que está en tratamiento en hemodiálisis, él no, ya no está durmiendo en la noche por lo mismo, está asustado, preocupado, siente un ruido y me dice, mamá, ¿qué pasa?
Entonces, la está afectando bastante todo este tema. ¿A ti qué te pasó a ti cuando viste lo del auto quemado? Porque fue muy cerca de tu casa. Fue afuera de mi casa, fue en el portón de mi casa. Entonces yo me asusté bastante porque pensábamos que el auto iba a explotar. No sabíamos, gracias a Dios no explotó. Pero no sé qué más están esperando que pase. ¿Qué pudiste ver tú de la actitud en la que llegaron los vecinos a quemar este auto? Mira, estaban bien violentos, pero habían otros también que trataron de calmar la situación. A mí uno, sí, entre ellos mismos. A mí uno me pidió disculpas y entre eso que él me estaba pidiendo disculpas, llegó otro agresivo y prendió. ¿Y vinieron de lleno a quemar el auto? ¿No hubo una pelea? De lleno a quemar el auto. ¿Tania? Primero lo destruyeron y después le tiraron fuego. ¿Tu hijo se dieron cuenta de esta situación? No, porque les tuvimos que dar volumen a la televisión para que no escucharan todo el ruido que había afuera. Que no se dieran cuenta. Carola quiere hacer una pregunta del estudio. Sí. Carola. Katy, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tú dices que una persona, ellos aparentemente, vino a pedirte disculpas u otra persona te vino a pedir disculpas. ¿Cómo fue eso? Uno de los mismos chicos que estaban sacando el auto me pide disculpas porque lo estacionó afuera. ¿Ya? Entonces yo le dije, no me dejes el auto acá porque a mí me molesta. Entonces me dijo, no, disculpa. Y en eso que lo estaban corriendo el auto para no dejarlo en la pasada, viene otro muchacho y él le dice, no lo hagas. Y él va, entonces fue más rápido y lanzó algo que prendió, pero no sé qué habrá sido. Se ve la imagen. Y prendió súper rápido la parte trasera del auto. Se ve la imagen como que lanza algo encendido, ¿no? Sí, lo que quería rescatar de ahí era que había una actitud es como que lanza una botella, no sé. Algo así. Sí. Que había una actitud de alguien de pedir disculpas, de entender que lo que están haciendo está mal, de entender que hay una comunidad alrededor. Sí. A eso es lo que iba. Sí. Él todo el rato me pidió disculpas, me dijo disculpas, lo vamos a correr, no te preocupes. Porque yo creo que la intención de algunos que habían ahí no era quemarlo, era solo sacarlo, claro. Ya lo habían destruido, sacarlo y dejarlo ahí. Pero el otro chico estaba más descontrolado y él lanzó algo y prendió y ahí ya salieron y como que dijeron, chuta, ya nada que hacer. Katy, claro. Es que según lo que tú nos cuentas, esto da también como... uno empieza a deducir de que acá hay un enfrentamiento sin importar quién sea finalmente. Entonces la idea es que a un mínimo problema empezar a generar todo este tipo de disturbios. Es súper grave lo que pasó acá con este auto. Entonces que una persona haya tratado de pedir disculpas, pero llegó otro que no, hay que enfrentarse igual. Entonces, acá da lo mismo lo que pase, la violencia va a seguir existiendo, básicamente. Sí. Aunque algunos quieran calmarlo, van a haber otros que no, que todos solucionan así como a lo agresivo. ¿Katy? Sí, pues por eso estamos acá hoy día, va a ver que ojalá nos reciban y nos den alguna respuesta. Claro. ¿Cuál sería la solución ideal para ti? Mira, ideal sería que... Yo entiendo que Carabineros está sobrepasado en estos tiempos. Pero, pucha, que estén dándose rondas, por último, no sé. La vez pasada Carabineros se comprometió en cámara que nos iba a dar una solución, que iban a estar ahí, y no pasó nada. Sí, claro que sí. ¿Sabes qué, Katy? Hemos tratado de colaborarles, de encontrar una solución. No es primera vez que tratamos de contactarnos con la municipalidad. Y esperamos realmente que en esta ocasión esto se cumpla y que les puedan dar una respuesta. Por lo menos, como tú bien decías, que los escuchen, que atiendan a la solicitud que estamos viendo. Tania está ahí con ustedes y además que entiendo que durante la jornada de ayer, cuando hablamos con otros vecinos, también habían tratado una cosa, ya de contactarlo. Chicos, para interrumpirlo. Sí. Lo que pasa es que salieron personal de la municipalidad, llamaron a los presidentes de las juntas de vecinos y nos vamos a acercar a la municipalidad para ver si podemos ingresar con ellos. Katy también quiere saber, ¿podemos ingresar con los vecinos? ¿Podemos ingresar con los vecinos? Ya, mira, lo que pasa es que van a hacer el control de temperatura, el alcohol gel en las manos, todo lo que tenga que ver con la pandemia, y al parecer van a pedir que solo ingresen los vecinos para que se reúnan, porque ellos lo que vienen a hacer es pedir una audiencia con el alcalde, algo que antes no habían hecho. Habían insistido mediante la televisión, mediante cartas, pero esta vez va a ser mediante la solicitud de una audiencia. Este sería un consejo que le dio un concejal de acá de la municipalidad para poder ingresar. Katy, ¿vas a ingresar? Yo voy a entrar. Ya. A la vuelta nos cuentas todo. ¿Ustedes qué van a solicitar? ¿Alguna ayuda, protección, alguna solución que nos dé? Perfecto.
Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar acá esperando cómo les van a los vecinos. ¿Tania? Sí, ya vamos a volver. ¿Sabes qué? A lo mejor hay algunas personas que nos estén viendo y que recién hayan conocido este caso. Acá, por lo menos hemos ido 6 veces. Mm. Nuestros equipos han estado insistentemente siguiendo esta problemática que es muy atípica porque es masivo el problema. Aquí no estamos viendo un vecino conflictivo, sino que es un grupo bastante grande. Hemos estado con nuestros abogados, hemos recurrido a carabineros en alguna de las ocasiones. Fue carabineros al lugar. Ayer estuvimos con el director de seguridad de la Municipalidad de Conchalí, Héctor Moraga, quien dijo que también se estaban tomando cartas en el asunto. Pero solamente para que tomemos este ejemplo como un caso muy complejo. Me escribe un buen amigo, un abogado, y me cita y me señala la problemática presente. La ley de copropiedad, la 19.537, establece que, y tenemos a Claudio Valdivia, nuestro abogado también en contacto, establece que efectivamente un municipio puede ser un mediador. Sin embargo, todo esto se basa, Claudio, en la buena fe. Y acá el problema es tan masivo que cualquier institución parece quedar corta y como que queda todo en tierra de nadie, Claudio. Es muy difícil. Efectivamente, hola, buenos días a todos. Efectivamente, aquí hay tierra de nadie, lo hablábamos ayer, la ausencia de control, la ausencia de orden, y que me parece que todos tienen la responsabilidad, partiendo por la municipalidad, por carabineros, por el mismo gobierno, a través de la intendencia. Me preocupa en especial la seguridad de Rosa. Me estoy conectando recién, no sé cómo está Rosa, si es que ha tenido medidas de protección que le ha otorgado la fiscalía, porque seguramente ella tiene temor. Claudio, perdón, aprovechemos de colaborar. Rosa está al teléfono, te está escuchando, no sé si podrías hacerle tal vez un par de preguntas para orientarla, a ver qué es lo que ha hecho y no ha hecho o podría hacer para buscar justicia en lo que le ha ocurrido. Sin duda, sin duda. No, lo que me preocupa a mí es que si ya la fiscalía tomó contacto con ella para ver si tiene alguna medida de protección. Aquí, independiente de quién hayan sido los agresores, quién generó este delito, hay que hablarlo con todas sus palabras. Esto es un delito y por lo tanto ella merece protección. Y la fiscalía le debería haber dado protección. Mi primera pregunta, si la fiscalía se contactó con ella para darle medida de protección, si es que ya hay una denuncia en la fiscalía a propósito de esto, si es que le tomaron la declaración. Veamos con Rosa. Rosa. Hola, buenos días, abogado. Mire. Hola. Yo ayer cuando fui al condominio para dar una entrevista, tuve que salir porque me amedrentaron con cuchilla y pistola. Esta mafia, porque claramente esto es una mafia, con decirle de que esta mafia tiene gente por fuera y andan averiguando dónde nosotros vivimos, dónde vamos, dónde estamos, todo. Yo de fiscalía no tengo nada porque ayer nosotros fuimos a PDI a avisar que lo habían amedrentado con cuchillo y pistola. Y la señorita de la PDI lo único que nos dijo fue que teníamos que esperar que lo llamara fiscalía y poder poner una orden de protección, cosa que no los vayan a acercar y todo eso. Pero abogado, yo por el momento no tengo apoyo de nadie, de hecho no tengo abogado, no tengo cómo contratar un abogado, por la sencilla razón de que me quemaron mi auto, mi fuente de trabajo. Y como le digo, no tengo protección nada. Sí, Claudio. Sí. Rosa, después nos vamos a comunicar, yo me voy a comunicar con usted para ver cómo la podemos ayudar. Sin duda, yo creo que hoy día y ahora la prioridad es que usted tenga medidas de protección y quien es el encargado de tomar la medida de protección es la PDI pidiendo a la fiscalía o directamente la fiscalía contactándose con usted para dar esa medida de protección. Hoy día ya debiera estar con protección de Carabineros de Chile, por lo menos rondas periódicas, número preferente, para que cualquier acto en su contra, cualquier amenaza que usted reciba, usted tenga a quien llamar. Me parece que ya han pasado más de 48 horas de lo ocurrido y que hoy día nadie se haya contactado con usted, eso no es aceptable. La municipalidad, si bien hoy día no tiene en esto la primera responsabilidad, uno esperaría, sinceramente, que también la municipalidad pudiera colaborar con esto. Sí, Claudio. No solamente... ¿Sí? Perdón, vamos por parte.
agradecerte, como siempre, tu disposición, que no tienes por qué hacerlo, de manera bastante colaborativa siempre, para ayudar a Rosa. Rosa, ahí tenemos ya algo importante, la asesoría al menos de Claudio, que te va a guiar. Pero, Claudio, hemos hablado de la masividad de este problema y quiero que vayamos a terreno porque Tania, que fue a la municipalidad con un grupo de vecinos, han llegado más vecinos.